El 11 de septiembre del 2001, ocurrió uno de los incidentes más trágicos, fatídicos y desoladores de los últimos años, el cual no explicaré no solo por las normas de bienestar de esta plataforma, sino porque ya todos deben saber de forma detallada, qué ocurrió aquel día que conmocionó a todo el mundo. Ahora bien, de entre toda la cantidad de material perdido con contenido turbio y choqueante que existe, hay un rumor o leyenda urbana que desde hace poco, empezó a ganar notoriedad en internet por lo impactante que este resulta. Se trata de un supuesto video que por algún tiempo, estuvo deambulando por YouTube cuando las reglas de esta plataforma no eran tan estrictas, mostrando de forma gráfica, lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del 2001 desde un punto de vista poco usual y extraño, así que sin más demoras, tenemos que conocer. LOL Superman. El macabro video perdido del 9-11. LOL Superman, es el nombre que recibe un supuesto video que existió en YouTube durante los inicios de esta plataforma, específicamente entre los años 2005 y 2006, el material en cuestión, captaba de forma explícita, como varias personas saltaban de las torres hacia el vacío, durante el ya mencionado incidente del 11 de septiembre del 2001, hay que recordar que durante estos atentados, varias personas quedarían atrapadas en los edificios y sin mucho que hacer, se lanzarían a su suerte con tal de no sufrir un final peor. Aquí hay un punto importante, y es que aunque sí existe material tanto de fotos como videos que captaron este fenómeno de los saltadores, únicamente muestran el momento en donde se lanzan o van cayendo, mas no cuando impactan en el suelo. No obstante, el supuesto LOL Superman, sí logró captar esto, así como el resultado y las secuelas de dichas colisiones en los cuerpos de las víctimas. Las especulaciones afirman que LOL Superman tenía una duración aproximada de 2 minutos, tiempo suficiente para mostrar lo que ocurrió aquel fatídico día. El video era de baja calidad y el movimiento de la cámara era muy tembloroso. Se desconoce la hora en la que se grabaría así como quién lo hizo, pues en ningún momento el camarógrafo habla o dice algo. Las descripciones del video dicen que comienza con los dos camarógrafos encontrándose en la plaza del World Trade Center, un lugar inusual para estar aquel día. Después suben unas escaleras y corren rápidamente hacia uno de los lados de la Torre Norte, en donde empieza a verse cómo caen las personas, tanto al suelo como arriba de carros. El material concluye después de que los hombres se acercan a grabar uno de los cuerpos que cayeron al pavimento, aunque otros testigos afirman que muestran varios cadáveres grabando solos en un primer plano y de forma completamente explícita. Al menos donde se tiene registro, la primera vez en la que se mencionó al infame video fue el 15 de septiembre del 2015, en el famoso tablón de imágenes, 4chan, específicamente en el tablero X, dedicado a lo paranormal. El post que estarás viendo en pantalla, además de mencionar todo lo que ya dije, añade que en los comentarios del video, los usuarios reaccionaban negativamente al material pidiendo que lo borraran, cosa que pasaría al poco tiempo, pues el canal en donde estaba alojado sería desactivado al poco tiempo. Por cierto, el nombre de LOL Superman no sería su título original, sino que se le dio por un comentario del video que alguien había hecho de forma irónica hacia las personas que saltaban al vacío. Este post pasaría un tanto desapercibido, y no sería hasta el año pasado que comenzaría a recibir notoriedad, después de que un usuario rescatara el caso en Reddit. Buscando más información sobre el video, su publicación recibió bastante atención, y no tardaron en salir más usuarios contando sus experiencias con este video, añadiendo nuevos detalles al caso, como que el video no solo fue alojado en YouTube, sino en otros sitios como la página de contenido choqueante, o Grish, así como otro sitio llamado Heaven666.org, y por último, se comenta que también se ha visto en recopilaciones que juntan material fuerte, grotesco, impactante y chocante, aunque claro, todo esto son simples especulaciones. Z.
Según los mismos usuarios, la naturaleza espantosa y horrible de LOL Superman ha provocado que el video haya sido borrado por internet en masa. Sin embargo, se han hecho algunas búsquedas exhaustivas para dar con el paradero de este supuesto material perdido. Después de que el caso hiciera ruido en Reddit, se publicó la siguiente captura que estás viendo en pantalla, la cual fue objeto de especulación creyéndose que se trataba de LOL Superman, convirtiéndose en la piedra angular para la búsqueda del video, aunque no pasaría mucho tiempo para que desacreditaran la imagen, pues si bien, la captura pertenece a un video grabado en el World Trade Center, este fue hecho en junio de 2001, por un turista chino, mucho antes del fatídico incidente. Otra supuesta prueba de la existencia de LOL Superman, es la imagen que ves en pantalla. Esta fue sacada de la grabación de un camarógrafo que se encontraba realizando un reportaje para la televisión, y en la cual, se ven a dos hombres subiendo un tramo de escaleras hacia la plaza del World Trade Center. Los usuarios comentan que su camino parece coincidir con lo que se describe en el video, convirtiendo a estas dos personas no identificadas en posibles grabadoras del material. Por otro lado, se llegó a entrevistar a uno de los moderadores de Reddit del archivo R911, quien comentó que lo más probable es que LOL Superman no existiera, debido a los relatos vagos y contradictorios de los testigos, o que fácilmente pudo haber sido confundido con otro video similar, exagerándose en lo que este contenía. Finalmente, me parece curioso que el 2 de noviembre del 2006, se subió a YouTube un video con el nombre de LOL Superman, aunque este no tiene absolutamente nada que ver con lo ya mencionado, así que lo pondré en pantalla para que vean de qué se trata. Así que bueno, para concluir queda claro que la existencia de LOL Superman no ha sido probada de ninguna forma, tratándose más de una leyenda urbana que de un verdadero video perdido, pero claro, si el material de verdad llegó a existir, resulta sumamente macabro e inquietante pensar en lo que se vivió aquel desolador 11 de septiembre que muchos desearían olvidar.